Van a comentar dos poemas y sus traducciones que van a cotejar. Y este será el último de este año del ciclo El texto ante sus espejos. Son Olivia de Miguel, que es licenciada en Filología Inglesa y doctora en Teoría de la Traducción por la Universidad de Barcelona, que ha trabajado 20 años con algunos de nosotros, o con casi todos, en la Pompeu Fabra, en la Facultad de Traducción e Interpretación, y es codirectora del Máster de Traducción Literaria y Audiovisual del BSM de la Pompeu, con Zabal Gascoa y Ana. Y es directora del posgrado de traducción literaria también de la Pompeu BSM y posgrado de traducción literaria online. Y dirigió, que me publicó una traducción de Colette, por cierto, gracias. Dirigió la colección de literatura La Palabra de Mujer en la editorial Global Ring Press, si os acordáis de ella. Muy bien. Sin comentarios, los tristes recuerdos. Y ha sido miembro de la Junta Directiva de CEDRO y vicepresidenta de ACE Traductor. Gran alumna, mejor persona. Ana es muy tranquilita. Qué susto nos has dado. Ana es buena chica y ha sido. Ana ha querido venir y es alumna exalumna de algunos de nosotros. Me encanta. Hemos conocido de niña, mujer. Es que presentar a Ana a vosotros es que me da risa, porque la conocéis mejor que yo. Bueno, ha sido correctora y coordinadora editorial desde hace más de 15 años, máster de literatura comparada y traducción literaria, y tiene un doctorado en traducción. Es profesora en el grado de traducción y ciencias del lenguaje de la Pompeu y en el máster de traducción literaria y audiovisual de Barcelona, la BSM, que como os he dicho codirige con Olivia. Y también trabaja en el posgrado de corrección de la Rovira Virgili de Tarragona. Rovira Virgili. Colaboradora habitual del grupo Penguin Random House y de otras editoriales, y entre otras muchas traducciones, traduce, citaré algunas, Tommy Adeyemi, Hijos de Sangre y Hueso, Premio Kelvin 505 a la mejor novela juvenil traducida en el año 2013, Patti Smith, Augurios de Inocencia, Anne Tyler, El Hombre que Dijo Adiós y El Hilo Azul, Lauren Groff, Las Manos de las Furias y Florida, Robert Graves, Cuentos Completos, Barbara Pym, Los Nombres de Wilmet y John y Prudence, Helen Oyeyemi, La Niña Ícaro y John Boyne, El Increíble Caso de Barnaby Cropper. Bueno, pues ya está, os dejo con ellas. Os pasarán primero el original de las traducciones, de para traducir, lo leerán, lo comentarán y luego pasarán a discutir las traducciones. Como veis en pantalla, empezaremos con un poema de Edna St. Vincent Millay, por eso presentaré yo primero este poema y después Olivia llevará la voz cantante en el siguiente. Bueno, como sabéis, tanto Edna St. Vincent Millay como Marianne Moore pertenecen al modernismo norteamericano de principios del siglo XX, aunque son como representantes de polos opuestos. Si Moore es la contención, Millay es la expresión explosiva. Si Moore es una de las mayores representantes del modernismo intelectual, Millay sería como el epítome del modernismo sentimental. Pero bueno, hoy veremos que también a lo mejor pueden tener algún punto en común. El modernismo intelectual, que ya conocéis todos, es el que ha llegado con más fuerza hasta nuestros días y que en alguna época incluso se consideró el único. Estimaba el lenguaje virtuoso, las figuras oscuras, el lenguaje indirecto, las glosas. Por eso, ¿no?, se llama modernismo intelectual, sobre todo el logos, la palabra, el pensamiento, por encima de otras características de la poesía,
pues más lírica o más musical, que sobre todo desde el New Criticism pues se consideraba inferior o para algunos femenina, ¿no? Que veremos que a veces eran adjetivos que para algunos también iban unidos. Entonces, frente a este modernismo intelectual, hubo también otro modernismo más accesible, más cercano, que algunos llamaron modernismo popular y otros modernismo sentimental, que es, bueno, yo lo prefiero porque opone más el intelectual a sentimental, que es un término de Susan Clark, de 1991, en el que se incide en cómo estos poetas eran pues eso, mucho más directos, que mucho más viscerales en su forma de componer los poemas, y no tenían miedo, pues bueno, a eso, ¿no? A expresar emociones, al yo, ¿no? Que si en el modernismo intelectual se huía de ese yo, de la personalización, pues en el modernismo sentimental precisamente se le da más importancia. Entonces, teniendo esto en cuenta, Edna St. Vincent Millay, pues es, bueno, claramente estaría en esta segunda corriente. Su poesía es muy personal, es directa, en apariencia sencilla, tiene un punto reivindicativo en ocasiones, era como el símbolo de la mujer moderna de su época, algo que tampoco encajaba con algunos representantes del modernismo intelectual. Pero a la vez es muy variada. A veces escribe en verso libre, otras veces escribe pareados, otras veces escribe sonetos. El hecho de que escribiera sonetos para algunos era una vuelta al pasado. Incluso en ese caso tampoco es exactamente una vuelta al pasado, porque muchas veces los utiliza para subvertir precisamente, pues bueno, la concepción, ¿no? Clásica del soneto, porque convierte a la mujer en, a veces, en esa voz poética fuerte o que relata, a lo mejor, pues bueno, pueden ser sentimientos, puede ser también un reto intelectual, y desde luego deja de ser musa, ¿no? Entonces, sus sonetos tampoco son necesariamente una vuelta al pasado. Precisamente este spring, que hoy casi es como irónico, ¿no? Pero esta primavera, que como os decía está escrito en verso libre y se publicó en Second April, que era su tercer poemario, en 1921. Es decir, un año antes que La tierra baldía de Eliot. Y comento esto porque hay algún paralelismo, hay algún eco, pero es, bueno, no hay que olvidar que ella escribió este poema un año antes. Habla con desencanto, igual que otros poetas de su generación, tiene imágenes que pueden recordar a Pound o a Litten incluso, y que hay una estudiosa que se llama Jo Helen Green Kaiser, que dice que representan una naturaleza sexualizada en la que, sin embargo, el amor humano está ausente. Ahora, cuando lo leamos, lo veréis enseguida. Os lo leo y luego comentamos un poquito el original y ya pasamos a nuestras versiones. Dice Spring, to what purpose, April, do you return again? Beauty is not enough. You can no longer quiet me with the redness of little leaves opening stickily. I know what I know. The sun is hot on my neck as I observe the spikes of the crocus. The smell of the earth is good. It is apparent that there is no death. But what does that signify? Not only on the ground are the brains of men eaten by maggots. Life in itself is nothing. An empty cup, flight of uncarpeted stairs. It is not enough that yearly down this hill, April comes like an idiot, bubbling and strewing flowers. Primavera. ¿Y para qué regresas a abril un año más? La belleza no basta. Ya no puedes acallarme con el rojo de las hojas que se abren pegajosas. Sé lo que sé. El sol me calienta la nuca mientras observo las puntas del azafrán. La tierra huele bien. En apariencia no existe la muerte. Pero ¿y qué importa eso? No solo bajo tierra acaba el cerebro del hombre comido por los gusanos. La vida en sí no es nada. Una taza vacía, un tramo de escalera sin moqueta. No basta que año tras año por esta colina, abril, baje como un idiota y canturreando desperdigue flores. Bueno, pues ahí está. Comentamos. No sé, yo he intentado mantener. A ver, no he contado sílabas así muy. Pero vamos, sí que he intentado mantener un cierto el cambio número, porque la longitud es muy, sí. Es en el original también varía mucho, ¿no? Estos son versos, sí, libres todos, pero es cierto que, sí, unos muy largos, otros, sí, realmente dos, tres. He mantenido, bueno, eso, versos de tres y de seis,
sílabas, el segundo, el tercero, cuarto, el quinto, sexto, siete, el ocho, seis y tres. Y luego he jugado con 13, 10. Bueno, vamos a ver, ¿qué más cosas así que puedan distinguirse? Que puedan. La belleza no basta. Bueno, yo ahí opté por lo bello no basta, precisamente también por una cuestión de cantidad silábica, por mantener, por encontrar esos versos de seis. Bueno, The Redness, yo ya he personificado mucho todo, entonces el sonrojo, bueno, pues es el rojo, pero también es un, ya no puedes aplacarme con el sonrojo de las hojitas que se abren pegajosas, bueno, ahí hay más personificación que con el rojo. Yo ahí, por ejemplo, también que veo que eso está en las dos, pero puse hojas y no hojitas, porque como quería un poco la literación de ese, ¿no? El rojo de las hojas pegajosas, porque realmente es chicle y como digo, ya es muy sensorial, entonces me parecía también que casi, pero que veo que en las dos, ¿no? Está esta J está, así. Sí, el sonrojo, las hojitas y el pegajoso. Sí, creo que eso sí que. Y luego, por ejemplo, tú pones el sujeto, ¿no? En el yo sé lo que sé, que yo mantuve por el paralelismo de I know what I know, sé lo que sé, cada uno el enfoque. Ya, claro, como le había, hay esa interpelación tan personal, a ti, Abril, opuse el yo sé lo que sé, tú haces las tuyas, pero yo sé lo que sé. Pues yo he elegido el poema Silence. Os voy a situar mínimamente porque ya Ana ya ha estado comentando pues un poco del modernismo y tal. Yo no voy a insistir más en eso, más que muy puntualmente, y luego pasamos a ver los poemas. Eliot dice que la poesía de Moore no tiene antecedentes poéticos inmediatos, y que es una poesía totalmente personal en su resistencia a ser autobiográfica. Es decir, que Moore es una poeta en la que en su poesía no hay prácticamente ningún, no se desprende ningún dato autobiográfico, ninguna emoción personal, sí que hay mucha emoción poética, mucha, pero ninguna, no hay una poesía amorosa, no hay poesía amorosa, sus poemas amorosos son más bien, pues eso, el amor maternal en algún momento, ella no tenía hijos, por otra parte, tampoco es un amor maternal siempre muy, con mucha reticencia, por ejemplo, entre los animales, entre los gatos, es una poesía que algunos han calificado como frígida, por esa falta de emoción. Pero Eliot también dice que esa calificación pertenece a gente que es incapaz de ver la emoción de una manera que no sean los caminos trillados, la emoción que se le supone a una mujer que escribe. Dice otra cosa también Eliot, muy a propósito de lo que decías tú antes de la poesía femenina, dice, she's feminine in a positive way. O sea que, bien, un tipejo. Mi amado Eliot. A ver, my father used to say, superior people never made long visits, have to be shown Longfellow's grave or the glass flowers at Harvard. Self-reliant like the cat that takes its prey to privacy, the mouse's limp tail hanging like a shoelace from its mouth, they sometimes enjoy solitude and can be robbed of speech by a speech which has delighted them. The deepest feeling always shows itself in silence, not in silence, but restraint. Nor was he insincere in saying, make my house your inn, inns are not residences. Bueno, la ironía es otra de las cuestiones que está siempre en Moore. Aquí ella pone una nota en la que hay una tal señorita Howmans, que dice, y pone en la nota
toda una cita. La cita en la nota empieza en "mi padre solía decir". Ella, en cambio, en el poema "mi padre solía decir", bueno, os leo primero la... ¿O qué como hacemos? Quieras, es si que quieres no sé. Comentar primero el original o no, como quieras o no. Vamos, sí. Leemos pues las traducciones. Vale. Y luego ya comentamos las cuestiones. Mi padre solía decir: la gente con clase nunca hace visitas largas, ni hay que enseñarles la tumba de Longfellow ni las flores de cristal en Harvard. Seguros de sí mismos como el gato que lleva su presa al lugar privado, la cola lacia del ratón colgando de la boca como cordón de zapato, a veces disfrutan de la soledad y se les puede dejar sin palabras con palabras que les agraden. El sentimiento más profundo se revela siempre en silencio, no en el silencio, sino en la contención. No le faltaba sinceridad al decir: haz de mi casa tu posada. Las posadas no son domicilios. Bueno, como veis, no son tarea fácil. Silencio. Mi padre siempre decía: la gente superior nunca hace visitas largas, ni pide que le enseñen la tumba de Longfellow, ni las flores de cristal de Harvard. Autosuficiente como el gato que se lleva la presa a un lugar solitario, la cola mustia del ratón colgando de la boca como un cordón de zapato, a veces disfruta de la soledad y puede quedarse sin palabras ante las palabras que le encantan. El sentimiento más profundo siempre se muestra en el silencio, no en el silencio, sino en la contención. Tampoco mentía al decir: haz de mi casa tu posada. Las posadas no son permanentes.